En un evento multitudinario realizado anoche al sur de Cali, la candidata a la gobernación del Valle, Dilian Francisca Toro, se reunió con representantes del sector deportivo de la región, entre los que se encontraban entrenadores y deportistas, para socializar con los asistentes las propuestas que en esta materia espera desarrollar para ratificar al departamento como líder y potencia nacional deportiva. Hoy estamos diciendo que hay nuevos deportes, hay nuevas modalidades y queremos que haya una unidad deportiva para ellos, para esos jóvenes que les gusta el BMX, el freestyle, que les gusta la escalada deportiva, que les gusta el breakdance, como acabamos de ver. Entonces, esas son las cosas que queremos hacer. Y por supuesto, fortalecer toda la estrategia donde la atención integral al deportista es lo fundamental. En eso estamos enfocados y lograr que los niños y los jóvenes estén haciendo deporte para arrancárselo de las manos a la violencia y a la drogadicción. La candidata también se refirió a la estrategia Valle Oro Puro, la cual fue lanzada cuando era la gobernadora del departamento y con la que, entre otros logros, se consiguió el campeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales en 2019. Asegura que en los próximos 4 años trabajará para que el deporte se convierta en eje fundamental del desarrollo de los vallecaucanos.